que venimos más lejos, ¿no? El corre y el frío, es uno de los primeros que compraba siempre el bancadino a lo de tu coche. Sí, buenas tardes. Lo primero que quiero es pediros perdón por el retraso. Ha habido un pequeño error en una errata en el programa. Estaba previsto a las 4:30 y ha salido publicado a las 4, por tanto tenemos que pediros perdón. Pero lo importante es que empieza hoy la gran semana en los árabes. Sabéis que cada año vamos creciendo pues en todo, ¿no? En el número de actividades, en tipología de concurso. Y lo que por lo menos a mí más me agrada es en los cursos de formación, ¿eh? Este año empezamos un día antes para que pueda tener cabida a todos los cursos que tenemos previstos. De hecho, oficialmente la Gran Semana se presenta mañana con el caballo haciendo la foto que hacemos cada año frente a un monumento de Sevilla. Este año es el Cicampeador, la estatua del Cicampeador de la San Sebastián. Y hemos tenido, como digo, que adelantar un día porque tengan cabida todos los cursos. Este año, pues el plantel de ponentes es, como habéis podido ver, impresionante. A nuestro parecer, tenemos los mejores especialistas de todos los ámbitos de la hípica. Concretamente hoy nos acompaña Pierre de Bastar. Ha sido jinete del cuadro negro de Somier más de 20 años, jinete internacional por lo tanto por Francia, porque la escuela negra de Somier se dedica fundamentalmente a la competición deportiva y a preparar caballos para la competición deportiva, aunque además tiene un espectáculo al público como natural. Y es un auténtico especialista, no solo como digo como jinete, sino que además es maestro, profesores de educación, muy reconocido en Francia. Y en este curso concreto que vamos a dar hoy, que es las técnicas de enseñar un potro a saltar en libertad, es un maestro consumado. Entonces, le quiero agradecer el esfuerzo de venir desde Francia para estar con nosotros y que nos ayude en nuestra formación como ganaderos y como criadores. Y sin más, pues, como él es francés y su idioma nativo es francés, María Paria, como siempre, nos va a tener la amabilidad de irlo traduciendo, así que esperamos que, bueno, que entendáis que habrá ciertos parones para que podamos ver lo que nos está explicando el tiempo. Así que le agradezco mucho a Diego que esté con nosotros y sin más le doy la palabra. Gracias a todos. Buenas tardes. On va commencer. Pour moi, il y a trois types de sauts en liberté. Vamos a comenzar explicando que hay tres tipos de salto en libertad. La première chose, c'est quand on veut éduquer un jeune cheval, il n'a pas encore le cavalier, on peut utiliser le saut en liberté pour commencer les bons apprentissages. El primer tipo es cuando se coge un caballo joven y se quiere enseñar a saltar en libertad cuando es un caballo que todavía no está domado. À ce moment-là, on va adapter et utiliser sa meilleure allure. Pour les chevaux qui sont à l'aise au trot, on va les faire sauter au trot. Les chevaux à l'aise au galop, on va les faire sauter au galop. Mais on ne va pas les obliger à prendre l'allure qui ne leur convient pas. Donc, en este caso, on va utiliser l'aire mejor que tenga el caballo pour hacerlo saltar en libertad en ese aire. Si el caballo tiene un buen aire, tiene mejor el aire del trote que el de galope, pues lo haremos saltar al trote, y si tiene mejor galope que trote, lo haremos saltar al galope. Ensuite, la deuxième présentation à l'obstacle en liberté, c'est pour les ventes aux enchères, comme les ventes en fête, par exemple. El otro tipo es cuando hacemos saltar a los caballos
para las ventas, la subasta. Pour que le vendeur obtienne le meilleur prix, on va faire en sorte que le cheval saute le mieux possible. Et on ne va pas s'occuper de comment il aborde l'obstacle. On va le lâcher tout près de l'obstacle et le récupérer tout près de l'obstacle. Ce qui permet de n'avoir ou de ne voir que le saut. En las ventas, en las subastas, lo que importa es ver saltar el caballo. No se muestra los aires. Lo únicamente se muestra el salto, que es lo importante, porque es lo que se está intentando vender del caballo. Cuando se quiere ver un caballo para comprarlo en este tipo de eventos, lo interesante es verlo antes, en las preparatorias, no en las ventas, no en la venta en sí, sino en los días que saltan previamente, que también se puede hacer. Et la dernière présentation en liberté, c'est pour les concours de 2 ans et de 3 ans, où là, le jury veut voir le cheval dans sa totalité, sa manière de se déplacer et sa manière de sauter. Et le tercer tipo de salto de libertad, ou de manière de saltar la libertad, c'est les concours de los 2 et 3 ans, donde se ve todo, concrètement se ve el salto et los saltos. Et tous les chevaux dans cette présentation-là doivent se présenter de la même manière et sur les mêmes obstacles. En este tipo de concursos los caballos siempre saltan en las mismas condiciones, con los mismos tipos de obstáculos, con la misma altura, las mismas distancias. Et parfois un cheval un petit peu fainéant va pas bien se présenter sur un concours parce qu'il aurait mérité un obstacle plus haut pour faire un effort. Que hay caballos que tienen muchos medios, pero que son caballos a lo mejor un poco más vagos, no se expresan del todo, se les suben las alturas para que se exprese mejor y siempre. Après, pour parler du travail du saut en liberté, je décomposerai le saut en deux parties. Il y a la partie du saut elle-même et ce que j'appellerai la course d'élan, la manière qu'a le cheval de s'organiser pour aller vers l'obstacle. En el salto hay que ver dos formas, la manera de saltar y la manera de abordar el obstáculo. Sur la manière d'aborder, on va juger l'équilibre du cheval. La manera de abordar el obstáculo, abordamos el equilibrio. Sur le saut, on juge la technique, la manière de placer. En el salto, abordamos la técnica, la manera de. Le passage des antérieurs et le passage du dos. Le moment juste avant l'obstacle, le cheval se sert de la trappe, c'est les antérieurs, et de la poussée, c'est les postérieurs. À la hora de abordar el obstáculo, el caballo se planta con las manos y empuja con los pies. Les chevaux qui parfois ont un peu moins de force mais ont du talent se servent beaucoup de l'avant-main pour sauter. Les chevaux qui ont beaucoup de force vont plutôt se servir de l'arrière-main pour sauter. Los caballos que tienen algo menos de fuerza emplean más las manos a la hora
de abordar el salto. La difficulté du saut en liberté, c'est qu'il faut 3 ou 4 personnes qui se connaissent parfaitement. Una de las dificultades que tiene el salto a libertad es que hacen falta 3 o 4 personas que se conozcan mucho. La place de chacune va conditionner la réaction du cheval. La intervención de cada uno de los tres va a condicionar la reacción del cheval. Quelqu'un qui va bouger trop vite avec un cheval nerveux va le faire aller trop vite. Alguien que se mueva más rápido de la cuenta, o eso, con un caballo que sea un poco nervioso, va a hacer que el caballo se precipite y actúe de manera más rápida. A l'inverse, quelqu'un qui va bouger devant le cheval risque de lui faire faire demi-tour, de lui faire sauter l'obstacle à l'envers. Y si alguien se pone delante, se mueve delante del caballo, pues corre el riesgo de que el caballo se dé la vuelta y que salte para atrás. Le saut en liberté, ça permet de développer chez le cheval la confiance en lui et en l'homme. Le salto en liberté permet d'augmenter la confiance du cheval, tant en lui-même comme en l'homme. On verra avec les chevaux qui vont être présentés comment on peut organiser la barre de réglage de manière à aider le cheval dans sa dernière foulée. Vamos a ver, una de las cosas que vamos a ver es cómo situar la barra de reglaje para que el caballo mire. Y ensuite, quelle force d'obstacle convient a quel tipo de cheval. Y también, qué tipo de obstáculos conviene a cada caballo por la forma que tenga de abordar el salto. Après, il ne faut pas oublier qu'à 3 ans, c'est le dernier. Le saut en liberté du cheval, il va après passer sous la selle d'un cavalier et il ne faut pas que le saut en liberté l'ait dégradé et qu'un cavalier ne puisse plus s'en servir. Dice que el salto en libertad a los 3 años, porque en 3 años es la última edad con la que salta en libertad. Y que tiene que hacer bien para que el caballo tenga una buena experiencia. Esté preparado para que lo monte bien. Les chevaux les moins à l'aise en liberté ont souvent besoin d'un réglage. Le meilleur réglage, c'est une foulée, c'est 7 mètres. Entre 7 mètres et 7 mètres 50. La barra de Yamaha, lo normal es ponerlo entre 7 metros y 7 centímetros. Souvent, monter, on peut utiliser une barre qu'on met à 3 mètres. En liberté, c'est risqué parce que parfois le cheval peut ne pas comprendre et partir avant la barre. Il y a des gens qui mettent une barre à 3 mètres, mais se corre le risque de que le cheval parte de là et parte de là. Après, il ne faut pas faire sauter les chevaux en liberté trop haut pour ne pas qu'ils perdent confiance en eux. No conviene hacer saltar a los caballos en libertad demasiado alto para que no pierdan la confianza en ellos mismos. Certains chevaux qui sont très respectueux, s'ils sont dans une situation difficile, peuvent perdre confiance. Los caballos que son muy respetuosos y se encuentran con una situación muy difícil pueden perder la confianza. Après, il faut faire attention aux chevaux qui ont du sang et parfois un peu trop de caractère. Parce que ces situations-là, ils peuvent un peu échapper aux gens qui nous présentent. Il faut tenir cuidado con los caballos que tengan carácter, que tengan sangre, para hacer las cosas bien y que no le vaya a perder. Après, moi je préfère, pour dresser les jeunes chevaux, utiliser le saut à la longe parce que j'ai un meilleur contrôle sur la zone d'abord et la zone de réception. Él muchas veces a los caballos jóvenes, saltarlo en libertad, prefiere hacerlo con la cuerda larga, para controlar mejor el primer salto y el salto, o sea, la barra de llamada y el salto en sí. Et ainsi, je peux permettre au cheval de ne pas sauter s'il n'est pas dans les bonnes conditions.
Que si él ve, por ejemplo, que el caballo no va bien para el salto, pues al tenerlo en la cuerda puede evitar que el caballo salte y puede poner. On vient sauter les chevaux s'il n'y a pas de questions. Tenez alguna pregunta? La altura, está hablando de no forzar las alturas para que el caballo no quede la confianza. En 2 y 3 años, ¿qué diferencia de altura más? Que depende del caballo. Il y a aussi un phénomène, les chevaux grandissent à cet âge-là et ils peuvent perdre l'équilibre à cause de la croissance. Los caballos en esa edad tienen crecimiento y que pueden perder equilibrio, están en continuo crecimiento. Et c'est l'éleveur qui se rendra le mieux compte de comment ils sont cheval. Es un caballo de 8 o 10 años. Es muy difícil con un joven caballo. Vamos a hacer saltar loco. Acaban de preparar Mira, este es el de campo.
La primera cosa que ha hecho es preparar el recorrido para que no sea peligroso para el caballo. Como los reparos que están pegados a la pared. Ha puesto una barra para asegurar que el caballo no se acerque. Para evitar que el caballo se acerque. Después ha puesto para un obstáculo de llamada y el obstáculo principal. Va a utilizar el tablón. Quiere que vea, que el caballo lo vea antes de saltar. Venga, vamos a comenzar con el primero. El séptimo.
hay 7 metros. Uno conoce los caballos, parte de esa medida. Y adaptará la distancia a la amplitud del caballo. Y como se trata de trabajar el caballo, que no es un concurso ni una, pues puedes adaptarlo para lo que sea mejor para el caballo. Un caballo que tenga un tranco más pequeño, más corto, metería 6 metros. Metería 6 metros un caballo que tenga un tranco corto y después poco a poco irá aumentando la distancia. En cambio, un caballo que tenga un tranco muy amplio parte de 8 metros, poco a poco va reduciendo para que el caballo también aprenda a y que si es un caballo que tiene mucha velocidad, pondrá incluso otra barra más antes del obstáculo principal para hacer que el caballo tenga que saltar y volver a saltar otra vez y dispararlo en algún momento. Lo más difícil de libertad es el equilibrio. Si conviene meter bastantes barras para que el caballo se frene. ¿Alguna pregunta? Primero va a dar una vuelta o dos al paso. Juan Antonio, explícanos quién es, qué edad tiene, por favor. Carlos CP, 2 años. Se trata de Carlos CP, que es una potra angloárabe de 2 años. 5 días en la cuadra. Llega, ¿no?
ha explicado que cuando vaya a cambiar la altura de las barras, que se pare el caballo ahí y que una persona esté ahí parándola y otra persona esté aquí parándola para que no tome el salto en el sentido contrario. Lo importante es que el caballo esté tranquilo y relajado. Vamos a hacer lo que aprenda poco a poco. Por el momento se ha podido ver que la distancia era demasiado larga para la popa. Por eso se ha acercado un poco el primer obstáculo. Thank you.
Antonio, ¿qué padre tiene este otro? Dice que está poniendo este otro, esta otra barra, para que la potra utilice más la fuerza, que es una potra que tiene fuerza y quiere que la emplee de esta forma. Ha aumentado el obstáculo porque tiene medio la potra. Ya adelante la barra está el tablón del molino. Ha adelantado para que dé un salto más amplio. Dice que le gusta, que salta bien. Dice que no conoce a la potra, pero que le da la sensación de que está un poco cansada y que si la empuja o la presiona, que va a hacer cosas menos buenas y que no será una buena experiencia, un buen aprendizaje para la potra. ¿Tenéis alguna pregunta para hacer? ¿Quién la falla con él? Hay otro arte. ¿En alguna falla con él? Hay otro a 6 metros antes.
Está diciendo que en este caso estamos dando dos saltos, pero que hay otras ocasiones que se le da, que cuando hay un poco de más distancia, se le dan tres saltos en vez de dos. Dice Pierre que lo más importante, por ejemplo, en el caso de la posta anterior, que he visto que está un poco cansada, es pararla para que no tenga una mala experiencia. Mejor dar un salto de menos que uno de más. Francisco, cierra esta posición. Tenemos aquí a esta potra que se llama Evelyn, es una potra angloárabe de 3 años, hija de Stigma, que es un caballo de la Iguala Militar, y de Tambra CP por Omingo. La está presentando su propietaria, Evelyn Eichler, que la presenta el viernes a las pruebas de selección de reproducción. Esta potra angloárabe de 3 años, como hemos comentado, se va a presentar a las pruebas de selección de reproductores, que será el viernes. El viernes por la mañana será la prueba de modelos y del aire al paso, y por la tarde serán los aires de trote y galope y salto libre. En las pruebas de selección de reproductores, la nota final viene obtenida del 40% que le otorga el modelo, y el 60% los aires y el salto libre. Es un caballo que ha estado compitiendo en concurso completo a nivel internacional, incluso todavía hace algunas competiciones. Un caballo que en pruebas de salto ha competido hasta pruebas de 1,40 m, montado por el teniente coronel Gortaza. Es un caballo que ha estado sirviendo como semental en el Censira de Badajoz y ha cubierto muchísimas de todos los sementales que han estado estabulados en el Censira de Badajoz, que los hay de todas las razas. Es el que con diferencia ha cubierto mayor número de ellos. Caballo que ha cubierto muchas yeguas anglo-árabes, pero también ha cubierto muchas yeguas de pura raza española.
esperando que la potra coja algo de confianza, que está un poco desconfiada al principio, que se haga con el recorrido. Estos animales no tienen experiencia, es la primera vez que salen de su casa, la primera vez que se ven en un callejón. Algunos han saltado en casa, pero en otro tipo de recorrido, todo es nuevo para ellos. Dice Pie que es muy importante que lo primero que el caballo comprenda el ejercicio que se le está pidiendo. Dice que todavía no ha llegado a comprender del todo el ejercicio. Dice que esta potra tiene un trote muy bonito, que es muy bonito estéticamente, pero que a la hora de saltar es un poco más dificultoso, que tiene un trote como con las manos bajas hacia adelante, que eso le dificulta un poco. Que este está mejor. Hay que darle poco a poco. Esta potra es el último producto de Zambra. Es una yegua
ella era muy mayor y tuvo esta potra. Dice que la vamos a coger un momento mientras se arregla el obstáculo, porque está un poco excitada. Lo que está buscando los pies, ahora mismo que hemos parado un poco la yegua, es que se calme. Que cuando la yegua está cogida, se va calmando un poco y es lo que está buscando. Ha visto que la potra se ha calentado un poco y está queriendo enfriarla un poco. El próximo, por favor. Dice que es una buena potra, pero que lo que tiene que aprender es a estar más tranquila. Hablando de este potro, está preguntando, hemos dicho que se trata de un anglo árabe al 50%, que tiene 3 años. El ganadero dice que sí, que es muy bueno, pero el ganadero dice que le parece que a lo mejor puede ser un poco fino, un poco falto de hueso, pero Pierre está diciendo
que la calidad de hueso de la raza angloárabe es muy superior a la de las demás, que es un hueso mucho más sólido. Dice que es muy importante, por ejemplo, que se vean bien, como le llaman en Francia, los tissus, que son los tejidos, que tengan los tendones secos y bien marcados, que eso es muy importante. El padre de este potro es Berrocal, un angloárabe al 50%, criado por la yeguada Moral, que como decimos un 50% que ha producido principalmente en vaquera y en ray. Este potro es de la yeguada Conde Sierra, está presentándolo su propietario, Samuel Durán, que es jinete de Doma Vaca, y que cría principalmente para Doma Vaca. Pero con muchos ganaderos está trayendo al potro a pasar las pruebas de selección de reproductor. Los potros de 3 años enteros que participan en las pruebas de selección de reproductores y obtienen una nota igual o superior a 7, obtienen el marchamo de reproductor calificado. Se les pone un sello en su pasaporte y se consideran reproductor calificado. Le preguntamos al ganadero y nos comenta que este potro no ha saltado nunca. Hay que conseguir que el caballo se calme un poco, se centre y que entienda lo que se le pide. Thank you.
dice que él tiene todos los medios, pero que no es serio. Que tiene todos los medios, pero que no es serio. Está jugando. Está metiendo un offset con más barra, está más tupido, para ver cómo reacciona. Dice que eso que ha hecho de pararse ahí, que es una buena reacción. Dice que le gusta, que le gusta, que es una buena reacción, porque ahora es cuando realmente se ha dado cuenta, se ha parado y que él mismo ha pensado que... A ver qué es lo que hay que hacer aquí. Porque le ha gustado la reacción de Pocara, ya cuando realmente se da cuenta de lo que es. Dice que ahora le ha dado un poco con el látigo, para que no se crea que él se puede parar, que no se convierta en una víctima, en una... Dice que ahora lo pone de nuevo más bajo para que lo haga una o dos veces y que coja confianza.
Dice que lo vamos a parar un poco ahora para dejarlo respirar. Y le ha metido una barra en medio para pararlo un poco. Vale, puede entrar el siguiente cuando salga el otro. Pablo López Medina, de la llegada de Baeza Galeón. Es otro potro anglo-árabe de 3 años. Es otro potro que a priori no tiene un origen saltador, porque su ganadero no lo ha criado expresamente para el salto ni el concurso completo. Es un potro para la disciplina de RAI, pero también lo está presentando en estas pruebas de selección de reproductores que se celebrarán pasado mañana viernes,
donde los potros hacen modelo, aire y salto libre. Comentado, este potro, su futuro deportivo está en la disciplina de RAI. La yeguada de esa galeón está especializada en el RAI desde hace mucho tiempo. Tiene una línea base de yeguas árabes de Ibar muy buena. Potro, como viendo por su morfología y por sus aires, es un potro muy alto de pura raza árabe, tiene cerca de un 75% de sangre árabe. Dice Pierre que se trata de un potro muy valiente y muy serio.
que está haciendo su trabajo muy bien. Que como no tiene mucha amplitud, que ha reducido la distancia entre los dos obstáculos para adaptarla a la amplitud del potro. Dice que es un caballo serio y respetuoso a los obstáculos. Ya, si quiere. Que entre el siguiente, por favor, cuando salga el potro. Dice que no, que podría dedicarse no solo al RAI, sino también al concurso completo. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? ¿Alguna pregunta? Ahora tenemos en pista a Cerofito. Cerofito es un caballo de 11 años. Se presenta a la prueba de selección fuera de premio por su edad, pero quiere obtener también la calificación de reproductor calificado. Cerofito es un hijo de Tresor de Ganón, un semental francés muy importante en la cría, principalmente de concursos de puerto de equitación y de salto de obstáculos. Y la madre de Cerofito es una hija de Indú.
La madre de Sergio, como hemos comentado, es una hija de Blue. Blue era un semental alazán de la llegada militar, que estuvo corriendo muchos años. Era un caballo muy demandado porque era un caballo alazán, muy bello y que daba muy buen carácter. Y el padre de Sergio, como hemos dicho, era Tresor de Renón, un caballo francés que alquiló la llegada militar y que estuvo corriendo en España un año. Sergio es criado por Manuel Villanueva Garrido en el puerto de Santa María y recientemente lo ha criado Antonio José Niño, que le presenta las pruebas de selección de reproductores pasado mañana. En las pruebas de selección de productores están reservadas para potros esteros de 3 años. También hay la posibilidad de presentar algún producto fuera de premio, como es el caso de este semental ya de 11 años. O también hay ganaderos que presentan a potros castrados, simplemente por el hecho de que sean evaluados por jueces profesionales y obtener una información objetiva tanto de del modelo como los aires o el salto de los productos que se presentan. Este caballo estuvo corriendo como semental hace bastantes años para la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes. Estuvo estabulado en Andalucía y después volvió a su cuadra al puerto de Santa María. Pierre dice que es un caballo muy bueno, con fuerza, que puede perder un poco también su equilibrio en algún momento dado, pero que es un caballo con mucha fuerza.
ahí el defecto que ha tenido es que ha perdido un poco del equilibrio. Ahora mismo ha corregido el fallo que ha tenido antes de las manos, el fallo que ha tenido el delantero, pero en cambio ha tirado con los pies. Ha podido corregir el fallo anterior, pero en cambio ha tirado con los pies. Dice que es un caballo muy bueno, que es un caballo muy sensible. Dice que es un caballo muy sensible, que con cualquier movimiento del látigo o algo se acelera muy rápidamente y pierde el equilibrio. Aquí, que no ha habido ruido ahora mismo en este momento, se ha podido organizar el mismo y ha saltado muy bien. Dice que como no conoce este caballo, que ha bajado un poco el obstáculo para que coja la confianza. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Dice que el equilibrio es cuando un caballo es capaz de gestionar todos los movimientos en todas las direcciones. Por eso hay veces que se llama el equilibrio directivo. Dice que hay veces que cuando un caballo no quiere trabajar es capaz de ir en cualquier dirección. Dice que este caballo, por ejemplo, que hemos visto, que tiene un cuello que es un poquito alto. Y que tiene un dorso que no está suficientemente ligado a la cruz.
acaba de poner una barra aquí para evitar que el caballo se escape como ha pasado antes con el uno. Este potro que tenemos aquí se llama Burlón, es un 3 años de Campea Grossat, es un hijo de Ufano CP y de Lambada por Eben Montaña. Ufano CP casualmente es hijo de Cero Fito, el caballo que hemos tenido en pista anteriormente, por lo tanto este caballo es nieto del que le ha precedido. Ufano, el padre de Petro, compite en concursos de propia equitación, ha montado en su inicio por Carlos Díaz. Este es un caballo, como hemos comentado anteriormente, que aunque tiene 3 años, pero se trata de un castrado, por lo tanto tiene fuera de premio. Tiene fuera premio, pero es un test muy interesante para los ganaderos, para que sus otros sean evaluados por jueces profesionales y tener un dato objetivo. Un dato objetivo de lo que están criando. Aunque este caballo es castrado, pero la información que se sembra cuando acaba el concurso pues servirá para evaluar a su madre, para ver cómo es su madre o también para evaluar a sus hermanos, tanto maternos como maternos. El profesor de este curso, Maestría y Guía, es un jinete con amplia experiencia, ha sido miembro durante más de 20 años del Cabo del Mar de Sonia, en Francia, es un jinete que ha competido en concurso completo de orientación en el equipo de Francia, ha competido en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, y que es un especialista en salto de libertad, tanto en poner a caballos y enseñarlos a saltar en libertad, como en presentarlos en concursos en subastas. Tiene amplia experiencia en este sentido. Es un jinete que está actualmente, aparte de compitiendo, principalmente compite en salto de obstáculos, está muy centrado en la formación de jóvenes jinetes. Tanto él como su mujer también trabajan en un liceo agrícola formando a nuevos monitores de equitación. Dice que se trata de un potro muy serio,
pero que le falta un poco de actitud, pero que es un potro muy serio y que hace las cosas bien y que se trabaja. Dice que esa falta de actitud que para él no es un defecto, que los hace más fácilmente utilizables. En Francia, como hay mucho pony, mucha competición en pony, pues dice que para pasar de pony en caballo es más fácil con caballos que no tengan demasiada amplitud, porque así los niños no tienen ese problema, porque no pasan de un pony que tiene poca amplitud a un caballo. Dice que le gusta mucho, dice que le gusta mucho y que en cada salto ha ido mejorando. Que un caballo en serio y que le gusta mucho. Que está en caballo que se ha mostrado siempre atento a lo que se le ha pedido y a lo que él ha hecho. Déjenme pasar un momento que voy a ponerle el micrófono a... Es que el sonido... ¿Me va a permitir usted que le ponga el micrófono? Porque es que el sonido... Esto se lo mete aquí en el bolsillo si le estorba el cable. Toma. No, no, sigue usted hablando por aquí para que lo escuchen ahí, pero esto es para que lo escuchen... Ah, vale. Vale, vale. Gracias. Tiene 2 años, ¿verdad? Ahora tenemos a este potro que se llama Barón JG, lo presenta su propietario, su ganadero, Joaquín Gago. Se trata de un potro hijo de Gaitán del Sotillo y de Sarine Cepe. Es un potro con 2 años. Tiene orígenes por la línea materna de Liz de Darmén. Venga, pues pásalo al paso. Lo va a pasar una o dos veces al paso por los obstáculos para que vaya conociendo la pista. Dice que este caballo, por lo pronto, ha mostrado respeto. Ha pasado por los barras y ha pasado con mucho cuidado. Eso es una buena señal, es una señal de respeto ante las barras. Este es un potro, como hemos dicho, que tiene 2 años. Que se presenta al concurso morfológico nacional de su categoría de machos de 2 años y también participará el viernes por la tarde en las pruebas de salto en libertad, en la que compiten juntos machos y hembras de 2 años. Esta prueba de salto en libertad de los 2 años es una prueba independiente a la de modelos y aires. No es el caso de los 3 años, que la prueba de selección de reproductores, tanto machos como hembras, tienen que saltar. Esta es una prueba independiente en la que compiten machos y hembras en la misma categoría.
Se trata de un potro con un físico importante, teniendo en cuenta que solo tiene 2 años. Joaquín. Este no es sección cuarta, ¿no? Sí. ¿Eh? Este es sección cuarta. Bueno, tú sabes que va fuera de premio, sabes que va fuera de premio. Pero una pena porque le faltan nada. Y ya no sé por qué, porque trae la madre. Ya. Trae el pan, ya. Este es un potro que acude a la competición también fuera de premio porque es un angloárabe de la sección cuarta. Los angloárabes de la sección anterior, de la sección tercera, son animales que tienen 3/4 partes de sangre angloárabe, es decir, un mínimo de un 75% de sangre angloárabe y dentro de esa sangre angloárabe un 12,5% mínimo de árabe. Los animales de la sección cuarta no llegan a tener ese 75% de sangre angloárabe y tienen que tener como mínimo un 50% de sangre angloárabe. A esta sección antiguamente se le llamaba media sangre angloárabe. Bien, ¿qué comenté? Comenta Pierre que por ahora le está gustando mucho, que es un caballo que tiene respeto y que está concentrado, que es un caballo serio y que sabe lo que está haciendo. Marta. Este es fuera de premio. Que este es fuera de premio. Lo he dicho. Pues apúntate, acuérdate de este. Fuera de premio. Pardon. Sa qualité sur ces petits obstacles, c'est un défaut. Parce que il a tellement d'équilibre. Dice que su calidad, la buena calidad que está mostrando en estos obstáculos pequeños, que es un defecto. Parce qu'il saute trop loin de l'obstacle. Porque salta demasiado lejos del obstáculo. Et il n'utilise pas sa technique. Y que no utiliza su técnica y que salta así en vez de recoger las manos. Mais sur plus gros, il sera obligé de faire. Dice que con obstáculos más altos sí estará obligado a emplearse mejor y emplear toda su técnica para sobrepasar los obstáculos. Hay que ayudarle al hombre, Darwin. Échale una mano, sí, pues. No, déjalo. Tiene un buen oeil. Dale una mano. Ça, la faute, c'est parce que comme j'ai raccourci. Pardon. Comme j'ai raccourci la distance, il peut plus sauter en faisant ça. Il est obligé de faire ça. Mais lui, il a pas vu que j'avais pu changer la distance. Dice que como le ha cambiado la distancia, lo ha hecho queriendo para que se tuviera que emplear, pues el caballo se ha encontrado así y por eso ha derribado, que no ha podido.
Es un potro que está aprendiendo, no ha sabido reaccionar al cambio que le ha hecho. Vamos a ver ahora. Ahora ya sí. Echale una mano ahí, Charlie, por favor. Des sauts en plus, ça servira à rien. On est fini? Oui, avec lui c'est fini. Il ya a conseguido, Pierre a conseguido lo que quería de este potro, que era ponerle la barra sí. en medio para que recogiera sí. las manos y como ya lo ha conseguido, pues lo deja, no quiere cansarlo, no quiere aburrirlo. Okay. Pues, el potro ha sido capaz de entender lo que se le estaba pidiendo y mejorar el defecto que ha tenido en el salto anterior. Buen potro, Joaquín. Gracias. Sí, ¿verdad? Vale. Pero vamos a probar también ya que estamos. Aguara. A ver qué tal es ella. Es guía también de Berroca sí. y de Daima, de esa de Galeón. Le Mem Pea sí. Pilot. El mismo padre, ¿no? Está ya de Berroca. Padre, ahí está. Sí. Yo creo que es el mismo. Esta potra es. Aguara. 8 años de edad. Aguara SD de Samuel Durán, es también una 50%, es igualmente ¿cuántos años? Hija de Berrocal, 8. Es una yegua de 8 años, paso. Que está muy domada vaquera, es campeona de España en las categorías de sus diferentes edades, de España y de Andalucía. Es una hija de Berrocal y de Dama 50%. ¿Eh? Comme j'étais pour le moment, ça va? Pardon? Oui. C'est ce qu'ils attendaient? Oui? C'est ce qu'ils attendaient? Oui. Et quand il y a quelques commentaires, tu me dis. Oui, mais c'est vrai que je suis dans le truc. Oui, oui. J'oublie. Je suis concentré sur le cheval. Oui. Il y en a d'autres après? Je pense qu'il y a un autre, oui. Ok. Está dando las dos primeras vueltas de reconocimiento. Ya la va a soltar. Repetimos, esta es una yegua muy domada a la vaquera. Es una yegua criada para otra disciplina, entrenada en otra disciplina. Una yegua que no ha saltado nunca. Pero su ganadero la quiere probar. Y la va a presentar a las pruebas de selección de reproductoras.
fuera de premio también, porque no tiene 3 años, tiene 8. Tiene unos aires muy bonitos y tiene un aire muy similar a su hermano paterno que ha participado anteriormente, presentado por el mismo ganadero, por Samuel Durán, de la yeguada Conde Sierra. Es la típica angloárabe nacional, la típica angloárabe al 50%, con mucha belleza, con mucha clase, con unos aires muy bonitos. Es el tipo de caballo que se busca en doma vaquera y que está cada vez más demandado por los aficionados. Samuel Durán, su criador y propietario, es un jinete que compite en doma vaquera y que cría exclusivamente para esta disciplina. Es un ganadero que no lleva mucho tiempo participando en este tipo de certámenes ganaderos. Ha traído a Jerez este año a Xur también algún ejemplar con buenos resultados. Y en esta ocasión trae a estos dos ejemplares para participar en la Gran Semana. Que tu veux dire quelque chose? Il a pas trop l'habitude de sauter. Elle a pas trop l'habitude de sauter. Pour le moment, je lui apprends l'exercice. Ok. Je vais pas encore monter. Que como se trata de una yegua que no tiene experiencia en salto, que lo que está es simplemente enseñándole en qué consiste el ejercicio. Por eso no está subiendo las alturas. Lo que quiere es que comprenda lo que se le está pidiendo y lo que tiene que hacer. Thank you.
Ya está. Alors, la, en Doma Vaquera, les chevaux, ils ont pas beaucoup d'amplitude, c'est comme un dressage. Oui, peut-être, oui. Mais là, c'est le problème, c'est qu'elle a l'amplitude d'un cheval de dressage. Et dice Pierre que en este caso, el problema que ha encontrado en esta yegua, claro, que es una yegua que está domada, muy domada en Doma Vaquera, que tiene la amplitud de la Doma Vaquera, que no... Que es de 2 metros y no de 2 metros y para 3,50 m. Entonces, sur le long terme, on peut lui redonner de l'amplitude. Dice que si se educara o se reconvirtiera, se le podría ampliar la amplitud, pero claro que es un trabajo ya de más tiempo. Pero que como está especializada en doma vaquera y va muy bien, je veux pas que mon travail aille à l'inverse de celui de... Que no quiere que su trabajo, que el trabajo que le pueda hacer aquí, le estropee lo que pueda estar haciendo ella en su disciplina. Voilà. Merci. Si, gracias. Et pour le concours, les chevaux qui font de la doma ou de l'endurance sautent la même chose que les chevaux qui font un... Oui, pour l'instant, oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas... Oui, oui. Ils ont une catégorie à part. Ouais. Parce que c'est on étudie ça, on étudie ça. C'est sûr que les trois, à part le gris a très bien sauté. Oui. Mais les deux qui font de la doma, oui, c'est pas très à l'aise. C'est pas leur sport. Oui. C'est un autre de endurance. Tres, ¿no? ¿A qué hora la Asamblea General? A 7 horas. Oh, on est dans les temps. No pas trop de choses à préparer. On va changer. Ma cravate. Dites-moi, commentaire pour le moment, il se débrouille assez bien, il a l'air respectueux. Maintenant, on va voir comment il saute sur le... Lo poco que hemos visto por ahora parece que es un potro respetuoso. Vamos a ir viendo a ver cómo desarrolla su intervención. Thank you.
solo puedes, que tenemos la asamblea general. Vale, vale, vale. Vamos, pregúntaselo a Paco, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir, si se queda ahí no lo que sea, pero claro, tío. ¿Por qué? ¿Por conozca esto? Claro. Quelques commentaires. Il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les chevaux, quand on les fait travailler, doivent sauter autant à droite qu'à gauche. Alors on les présente toujours à gauche, mais il faut équilibrer le travail. Dice Pierre que para entrenar y para enseñar a los caballos y prepararlo, se tendría que hacerlo a ambas manos. Para que se acostumbren a saltar a ambas manos, que tengan el equilibrio de ambas manos, etc. Los concursos no se hace, pero para prepararlos y para enseñarles sí es conveniente hacerlo a ambas manos. Parece que me ha oído. Quería darlo a la otra mano. ¿Pardon? Qui passe à côté, il le regarde. Este, como hemos dicho, es otro potro de la yeguada de Esa Galeón, de Pablo López Medina. Es otro potro con orígenes de raid. Es un potro que está criado para la disciplina de raid, pero que estamos viendo que no está reñido con que puedan saltar bien también. Una de las cosas buenas que tiene la raza angloárabe es su versatilidad y que son caballos que pueden servir para disciplinas muy distintas. ¿Qué porcentaje tiene? Este potro es hijo de una pura raza árabe que se llama Garabi, con un origen espectacular para raid, y tiene también un 75% de sangre árabe. La madre de este potro es una hija de Fastué, que era un anglo-árabe francés que importó la Asociación de Criadores de Caballos Anglo-Árabes allá por los años 90. Era un caballo negro, un caballo muy guapo, un caballo de carreras que había producido muy bien en Francia, tanto en carreras como en concurso completo de equitación. Dice que ha saltado muy bien, que le falta un poco de amplitud, pero que ha hecho muy bien su trabajo y que ha hecho muy bien lo que se le ha pedido. Mais l'amplitude par rapport à l'endurance, c'est plutôt un avantage. Il faut pas qu'un cheval d'endurance. Dice que este caballo, que como es para ride, pues que lo de la un poco de falta de amplitud, que no es ningún problema, que muchas veces es una ventaja. ¿Tenéis alguna pregunta? Este era el último caballo que se iba a saltar. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle a Pierre. Bueno, pues nada, os recordamos que mañana hay ya un programa a tope, que la entrada es gratuita de todas las actividades, que mañana hay ya doma por la tarde, hay también otra serie de cursos, los cursos serán en el Cortijo del Alamillo, en el Salón de Actos,
y que el viernes por la mañana es el resto de las domas. El viernes por la mañana serán los modelos y aires aquí mismo de las categorías, de todas las categorías del concurso morfológico nacional. El viernes por la tarde será el salto en libertad. Y el sábado por la mañana será el cross, el sábado por la tarde el campeón de campeones de doma vaquera, el domingo el salto de obstáculos, que va a haber también paseos gratuitos en pony para los niños, el sábado y el domingo por la mañana, que el domingo por la mañana va a haber también un desayuno gratuito, desayuno con lacao para los más pequeños. Y bueno, pues como el buen tiempo parece ser que gracias a Dios va a acompañar, pues una magnífica ocasión para que vengáis a pasar un buen rato con nosotros. ¿Tiene una pregunta? Francisco pregunta que si es conveniente que cerremos el callejón por este lado para evitar que los caballos se escapen. Il dit que si tu penses que pour la compétition du vendredi, ça serait bien fermer avec quelque chose là, oui. Pour que les chevaux bien ici. Le problème, c'est que pour les photos et pour les vidéos... Et surtout pour la personne qui présente, s'il y a quelque chose qui ferme, il ne peut pas se servir de la chambrière. Ou simplement mettre un obstacle ou un seul ruban. Il dit que si se pone algo que impide que la persona que está presentando el caballo pueda usar el látigo. Que entonces a lo mejor se puede poner a lo mejor algún obstáculo o algún palo o algo, pero no cerrado del todo, porque si no hay caballos que necesitan un empujoncito de última hora y no sería efectivo. Sí. On va mettre du plan comme ça. Oui, mais sur les tournants. Simplement sur les tournants. Okay. ¿Quieres que traiga una potra un año? Es que tenemos la asamblea ahora. Si tú la quieres traer, pero vamos. Si no, il faut des barrières. Por eso nosotros no tenemos que ir. Si tú la quieres traer para darle una vuelta y placearla, para aprovechar que esto está. Claro, vamos. En un año, pero. Y tú a ti te ha quedado uno también, Pablo, si quieres traer el tuyo. Pero es que nosotros no tenemos que ir. ¿Cuándo empieza el orden de salida? ¿Cuándo lo vaya a publicar? Eso lo está preparando Luis Entero, el orden de salida. Sí. Para los de internet, agradecer a Bueno, pues nada, concluye esta clase con Pierre de Bastard. Muchas gracias por vuestra asistencia, tanto aquí como online. Agradecer a Lobo Sur su trabajo y os esperamos. Un gran merci a eux de m'avoir fait confiance. Y Pierre también quiere agradecer que hayamos contado con él y haber contado con nuestra confianza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Pour faire une reconnaissance du cross, qu'on a parlé à Paco.